Hola, Ania. Desde tu opinión y sobre todo desde tu experiencia actual, ¿cómo ves la relación en México del gobierno con estas cosas relativamente nuevas como son el Open Data, la apertura, la transparencia y, bueno, todo lo que nos tienen reuniones de este tipo? Pues creo que en el caso de México, este tema es algo que aún se está comenzando a platicar a nivel interno dentro del gobierno. Creo que por primera parte hay una gran labor que se tiene que hacer de concientizar a servidores públicos, no solo para qué son los datos abiertos, sino mostrar casos concretos y cuáles son los beneficios que se han obtenido hasta ahora con estas iniciativas que varios países ya están, digamos, experimentando alrededor de ello. Me parece que por otro lado hay varias cosas que se alinean dentro al interior del país que han elevado y han creado un espacio para que esto sea prioridad nacional. Por un lado, dentro de la Oficina de Presidencia se creó un área que va a coordinar la Estrategia Digital Nacional, tanto a lo largo de la Administración Pública Federal como de manera vertical con estados y municipios. Yo creo que esta es una gran ventaja porque se están tendiendo puentes para colaborar que antes no teníamos, y creo que esto va a abrir un gran potencial para poder encontrar cuáles son los datos de valor y de ahí crear los mecanismos de colaboración con los ciudadanos para que surjan innovaciones que mejoren el desarrollo del país. Uh-huh. ¿A corto plazo qué ves? ¿Qué acciones ves que podrías indicarnos? A corto plazo yo creo que una ventaja es que este tema ya es muy sonado dentro de algunos organismos de la sociedad civil que son muy activos en el tema, incluso que ellos mismos están creando sus propios portales, están dialogando con diferentes instituciones públicas, y yo veo que a corto plazo se tiene que colaborar con ellos para empezar a mostrar resultados, quick wins, y que esto pueda crecer a tener mayor impacto. Uh-huh. Bueno, gracias por tu tiempo.